Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra clase número 9, que corresponde a semana 3 o sección 3 dentro de lo que es nuestra aula virtual. Es un gusto nuevamente volverlos a tener acá. Ya estamos en nuestra antepenúltima semana. Yo espero que la mayoría ya haya completado todo lo que tiene que ver con el aula virtual. Decirles desde ya que es importante que ya esta semana, para todos aquellos que todavía no se han puesto al día con lo que es sección 1 y sección 2, lo puedan realizar, ya que nosotros esperamos que para la próxima semana, ya para el día miércoles, recordarles que estamos finalizando el día jueves, pero ya para el día miércoles todos ustedes hayan podido completar con todas las secciones dentro de lo que es nuestra aula virtual. Por eso, invitarlos desde ya a que puedan ir participando en las actividades que se encuentren ya en lo que es sección 3. Pero permítanme que me cargue acá, creo que ya les compartí. Muy bien, para esta semana nos toca administración y seguridad en los datos. Qué tan importante es poder tener una seguridad dentro de lo que es nuestro libro de Excel, pero igualmente saber identificar cuándo va a ser una restricción o cuándo va a ser una seguridad dentro de lo que es el libro. Yo les traigo 4 o 5 formas esta semana en la cual ustedes van a aprender de la parte de seguridad. Cómo poder hacer para que esa persona pueda visualizar la información, no así poderla tocar. Cómo hacer para que esa persona no pueda tocar la información ni pueda realizar ningún guardado de cambio, pero sí pueda crear una copia de él. O en qué momento no permitirle a la persona que pueda visualizar nada de toda la información que se encuentra dentro. Entonces, esta semana vamos a estar viendo la parte de administración y seguridad. Pero para el tema de este día, miren, para los que estuvieron en lo que corresponde a Excel básico, vieron la parte de validación, primera parte. Para el módulo de Excel intermedio también corresponde la parte de validación. Acá la vamos a ver ya en una parte intermedia avanzada, en donde nosotros podemos agregarle a ellos más funciones para poder crear unas restricciones personalizadas y así poder ya no solamente crear una validación de lista, una validación de fecha, una validación de longitud, sino que también poder crear dentro de lo que es la validación personalizada y poder crear ya sea una operación o una función dentro de lo que es la restricción que nosotros podemos colocar. Nuevamente, poderlos invitar a que puedan visualizar el video que se encuentra en lo que corresponde al tema. Y acá, permítanme que no me quiere cargar. Discúlpenme que me encuentro un poquito mala de la gripe, pero yo espero poder dar bien la clase y que ya creo que ya tomé medicina antes para poder estar bien. Bueno, no se encuentra ahorita aquí la pregunta, no sé por qué me está generando problema. Dígame, José. Aquí ya presente en la clase. Ay, gracias, gracias, muy amable. Pero la pregunta de este día dice, ¿qué son las validaciones en Excel? Esa es la pregunta de esta noche. No sé por qué no me está cargando la parte de lo que es el foro, está arrojando un error. Espérenme, me voy a volver a salir, voy a volver a entrar. No. Lo vamos a ver después. Sí, ahorita está arrojando acá un error. Ahí me tomaron un screenshot para poderlo.
Pero ya tenemos la pregunta de este día, de acuerdo nuevamente a repetir, ¿qué es la validación de datos dentro de Excel? Esa es la pregunta para que cada uno de ustedes pues, pueda responder. Ya más adelante voy a volverles a compartir la pantalla. Espero que ya podamos visualizar esa parte, que ya no me genere este error. Voy a quedarme acá. Muy bien, vuelvo a compartirles nuevamente mi presentación. Nos encontramos ya en la parte de lo que sería la sesión número 9. Ya estamos a 2 semanas de poder finalizar este módulo y que cada uno de ustedes pueda pasar ya a lo que es el último módulo de Excel que corresponde a Excel avanzado. Como siempre presento mi agenda, vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido, vamos a explicar y desarrollar en este caso diferentes ejercicios y al final, como siempre, pedirles su participación es muy valiosa en los foros que se encuentran dentro de lo que es el aula virtual. Recordarles que ustedes pueden ir a su ritmo, revisando el material, completando cada una de las exámenes cortos que se encuentran dentro del aula virtual. Eso les va a ayudar a que su participación cumpla con el 80% como mínimo, si no es en este caso el 100% que ustedes deben de realizar. Como objetivo general de sesión, lograr que los estudiantes utilicen las listas de validación de datos para restringir el ingreso de datos en algunas celdas seleccionadas en Excel. Buenas noches, Manuel. ¿Cuántas veces hemos querido que cuando creamos un libro de Excel, que no cometan el error de colocar información que no requerimos? Podría ser una fecha en la cual nosotros estamos pidiéndole a la persona que hay un determinado o cierto tiempo para que puedan, por ejemplo, llegar a cobrar. Y esto me voy a ir a la parte de lo que son los bancos como ejemplo. ¿Cuántas veces hemos ido a pagar un recibo y cuando ya se pasa de 1 hora, la cajera nos dice que ya no puede realizar esa acción? Pero no es que ella no quiera. Puede ser mi hermana, mi mamá, mi tía, mi sobrina, mi prima, pero creo que cuando ya es un familiar que nosotros tenemos, así como en mi caso, que yo tengo a mi hermana que trabaja en un banco, ella sabe que después de las 3 de la tarde, aunque yo llegue, yo ya no puedo realizar ese pago. ¿Por qué? Porque en su sistema hay una restricción, que hay un cierto horario que se debe de cumplir. Entonces, esas restricciones pueden venir desde Excel, en donde si voy a cobrar una remesa, entonces hay un cierto tiempo que tenemos para poderlo hacer. De lo contrario, ya no la ejecuta en este caso cuando nosotros queremos realizar, ya no es válido. Entonces, ¿cómo hacemos para poder crear esas restricciones? Nosotros tenemos las restricciones que ya están por ende en Excel, como es una validación de lista, una validación de fecha, una validación de longitud, en donde también se encuentran las personalizadas. Personalizadas me pide Excel que yo pueda crear una operación, por ejemplo, lógica, ya ustedes ya saben qué son los operadores lógicos, o podría crear una validación con función siempre, en este caso, lógica, donde yo le doy una restricción para poder obtener siempre que la persona pueda solamente colocar el resultado que yo quiero. Ahora veamos en este caso qué es una validación dentro de Excel. Dice la teoría que la validación de datos es el proceso de comprobar que los datos cumplen con los requisitos comparándolos con un conjunto de reglas que ya se han establecido o definir. Ese procedimiento implica realizar una serie de comprobaciones conocidas como rutinas de comprobación. Para ellos, miren, cuando nosotros creamos lo que sería una validación, dice que en una hoja de cálculo que ayuda a resguardar la información más importante de tu empresa. Con ellas puedes administrar sus recursos y saber cuál es el rendimiento que tiene la estrategia que ejecutas para hacer crecer tu empresa, lo cual
En última instancia, se convierte en la base de las decisiones que tomarás para posicionarlas en el mercado. Si los datos con los que cuentas son erróneos, tu negocio puede verse afectado y terminar en un encrucijado. Sin embargo, para evitar estas, las validaciones de datos en Excel. Ya cuando estamos trabajando información que es muy importante para nuestra empresa, el colocar una información que no es correcta puede llegar a afectar más cuando las empresas al final del año tienen su llamado en donde realizan todo, todo, de toda, en este caso los datos, de toda la información que tienen, crear sus inventarios. Entonces, esa información tiene que ser muy coherente a la hora, en este caso, de colocarla. ¿Qué pasa si nosotros dejamos la información así por así? Puede suceder que podamos cometer el error de colocar una información que no es correcta. Entonces, en Excel nos ayuda a que nosotros podamos crear una validación. ¿Cuántas veces nosotros nos han pedido, por ejemplo, que podamos crear con bases de datos lo que son códigos? Y entonces cada código debe de ser diferente. Podemos llevar una secuencia el primer día, pero nos vamos a nuestra casa, vamos a continuar el siguiente día. Y entonces nosotros debemos de llevar esa información correcta. Si yo no creo una validación en esas celdas donde va a ir la información, puede suceder que yo vuelva a colocar un código igual. Entonces, yo puedo crear una restricción en donde los códigos que yo vaya colocando, ninguno sea igual. Y cuando yo cometa el error de colocarlo, automáticamente Excel no me va a permitir colocarlo dentro de esa celda. No me va a dejar colocar esa información. Porque yo estoy creando una validación en donde ese código puede estar solamente una vez en ese rango de celda y no se puede repetir. Y con eso nosotros se nos facilita ya nuestra vida laboral, poder saber que lo que estamos haciendo está correcto y está validado. Cuando creamos un inventario, ¿qué sucede? También tenemos códigos, los cuales esos códigos corresponden a una X, en este caso, producto. Si nosotros ya en el inventario tenemos esa información, no lo vamos a volver a colocar, porque entonces estamos duplicando algo que ya tenemos. Entonces, ¿qué creamos? Una validación, en donde ese código, si ya se encuentra, entonces que Excel ya no me permita volverlo a meter digital. Porque entonces nosotros con eso estamos asegurando que esa información ya está ingresada en esa base de datos donde estamos creando nuestro inventario. Ahora bien, como les mencionaba, las validaciones tiene ya por defecto Excel en el cuadro que nos aparece de validaciones de datos, donde tenemos números enteros, tenemos decimal, tenemos listas, tenemos fechas, tenemos hora, tenemos longitud de texto y tenemos las llamadas personalizadas. Estas son todas las validaciones que nosotros podemos realizar dentro de lo que sería Excel. En personalizadas es donde nos permite poder colocar ya una condición por medio de una fórmula. Llámele a Excel fórmula, ya sea una operación lógica, ya sea una operación aritmética o ya sea en este caso una función. A eso Excel se refiere cuando habla de fórmulas dentro de lo que es una validación. Para eso nosotros nos debemos de ir para lo que es la pestaña de datos. Dentro de datos buscamos en este caso lo que sería validación de datos y en él nos aparece un cuadro, en donde ese cuadro tiene configuración, mensaje de entrada y mensaje de error. Ya que para mí todos ustedes están
Vamos a verlo no desde la parte de cero todo, porque yo creo que ustedes ya comprenden que es una validación. Lo que ustedes van a aprender es poder a trabajar ya personalizado. Pero acá es importante. Configuración es donde yo coloco la validación que quiero. El mensaje de entrada es importante, no todas las veces poderlo en este caso colocar, pero el mensaje de error sí es importante, porque en él nosotros tenemos tres formas de poder configurar. Tenemos la configuración de grave, de advertencia y de información. La palabra grave puede cambiar según en este caso la versión de Office que tenga. Puede decir la palabra detener o puede decir en este caso lo que sería grave. Yo creo que tengo yo una tercera en esta versión de Office, en donde detener o grave significa que no me va a permitir poder colocar en este caso la información si no es la que yo estoy configurando. Advertencia lo que hace es advertirme, pero aún así me permite poder colocar lo que sería la información. Me dice, no es la información que debes de colocar, pero aún así lo podés hacer. E información lo único que es que cuando estoy colocando, en este caso, ya sea una fecha, ya sea un valor numérico, entonces me permite poderlo colocar, aún así me tira un mensaje, lo que debería de haber colocado dentro de lo que sería esa fecha. Entonces, entre ellas tres, la que es más utilizada es grave o detener, porque con ella no podemos colocar absolutamente nada de información que no sea la que yo estoy configurando o validando en ese momento. Voy a pasar en este momento a compartirles mi libro de Excel. Me dicen por favor si lo pueden visualizar. Sí, Sí, se se visualiza. visualiza. Gracias, muy amable. Muy bien, miren, gracias. Muy bien, fíjense acá. ¿Qué pasa cuando yo quiero crear una validación de fecha? Lo primero que voy a hacer es seleccionar el rango. Y acá un punto importante. Si nosotros tenemos ya especificado hasta qué fila va a llegar la información que nosotros tenemos, yo puedo crear la validación, pero esto no me asegura que puedan seguir colocando más información acá. Entonces, siempre que ustedes creen una validación o les pidan que se cree una validación en un cuadro, siempre coloque en cualquiera de todas las celdas lo que es un comentario y poder, no se puede colocar adentro, mejor se coloca ya sea en la celda izquierda o derecha o al inicio y poder colocar hasta acá se tiene validado con respecto a fechas, por ejemplo. Entonces, siempre, siempre debemos de colocar. Nunca hay que asegurar de que hasta ahí puede llegar la información. Puede suceder que puedan seguir colocando acá información. Y entonces es nuestro deber siempre pensar, aunque hasta ahí va a llegar y así va a estar la información, no. Yo mejor primero me aseguro, coloco que hasta ahí se ha llegado a la validación. Y si se llegara a colocar más información, sabiendo que ya nos dijeron a nosotros que hasta ahí iba a llegar, por ejemplo, hasta la fila 32, yo tengo donde resguardarme, que a mí me dijeron que hasta ahí llegaba la validación que iba a hacer. Entonces ya depende del compañero, la persona que está colocando la información, poder pedirnos nuevamente o que la persona realice la validación ya en la siguiente celda. Entonces acá importante siempre. Esto es la forma en la cual nosotros nos podemos cuidar cuando nosotros ya estamos trabajando, siendo nosotros las personas sabedoras de Excel. Siempre tenemos que resguardar nuestro trabajo. Y una de las formas de poderlo hacer es tener las formas en donde podamos asegurar hasta dónde hemos llegado, ya que
Si acá no se ha colocado desde el momento que quieran volver a digitar información, acá en vista, si yo me salgo, no se va a visualizar la validación. Entonces acá, miren, yo voy a seleccionar, me voy a ir para la pestaña de datos. En el grupo de herramientas de datos tengo lo que sería validación. Acá tengo las tres pestañas. Nuevamente les repito acá para volverles a recordar. En la pestaña que se encuentre o en la última acción de la pestaña, ahí es donde va a regresar. Entonces tengan mucho cuidado porque a veces me dicen, Marisa, pero mirad lo que me salió. Sí, porque hay que regresar. Nos tenemos tres pestañas. Eso es lo primero que debemos de reconocer. Entonces tengo acá configuración. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer una configuración que me permita en este caso fecha. ¿Qué fechas van a ser? Va a ser entre, por ejemplo, el 1 del 10 del 2023 hasta el 31 del 10 del 2020. Las fechas pueden ser de un día, van a pasar 20, 24 horas, pongámosle 8 horas de trabajo, solamente ese día tienen para poder ejecutar el pago de esas remesas. Puede ser 15 días, una semana, 3 meses, un año, lo que usted quiera estipular acá. Al darle acá a aceptar la validación, perdón, no, ah, perdón, el 20. La validación, en este caso, ya se encuentra acá. Pero, por ejemplo, miren, voy a colocar 2 del 5 del 2023 y doy enter. Les va a aparecer este mensaje. Pero, ¿qué me dice este mensaje? No me dice nada. Ese valor no coincide con la restricción de validación de datos definida. Entonces, ¿qué estamos validando acá? Ahí doy mi. Se va a tener que levantar mi compañero e irme a preguntar, Vanessa, ¿qué validaste? Porque estoy colocando una fecha y no me la permite. Coloqué otra fecha y tampoco no me lo permite. Entonces, aunque nosotros consideremos que la validación ya con eso ya no permite Excel dentro de esta celda poder colocar más información, aún así no está bien. Porque nosotros debemos de asegurarnos que dentro de esta validación exista ya sea un mensaje de entrada y un mensaje de error. Vamos a colocar acá un mensaje de error. Bueno, en este caso, mire, teníamos advertencia. Ahora para mi versión tengo también la palabra alto. Colocamos acá información. Correspondan muy bien. Voy a dar a aceptar y quiero que vean que nuevamente vuelvo a tener acá, si yo coloco una fecha en que no es correcta, entonces ahora acá cambia. Ya me ha colocado. ¿Qué pasa si nosotros colocamos un mensaje de entrada? Esto es mejor. Les estoy enseñando las tres formas. Muy bien, si yo me salgo de esta celda donde tengo las validaciones, es como que no tuviera. Si yo ingreso a ella, quiero que vean que en cada una de las celdas se ha colocado lo que sería el mensaje de entrada. Y pueden observar que si yo coloco ya una fecha que corresponda a la validación que yo he creado, pueden observar. No me lo va a permitir. No me lo va a permitir. Ahí está. No me lo permite. Tanto tengo acá el mensaje. Cada vez que el compañero vaya a escribir, debe de coincidir con lo que le estoy pidiendo acá. Entonces, esto sí ya es una validación completa.
porque tengo en este caso la restricción, el mensaje de entrada y el mensaje que tiraría de error si yo no llego a hacer caso a lo que me están pidiendo acá. Esto corresponde a lo que es una validación de fecha. ¿Qué pasa con las validaciones de rango? Ya lo hemos visto y ya la semana pasada hemos aprendido a poder crear validación. Yo puedo crear una validación normal, que es una validación normal de lista, en donde mi configuración que yo coloqué acá va a ser solamente la selección de rango y darle a aceptar. Automáticamente me va a aparecer acá. ¿Y qué pasa cuando yo creo una validación de rango? Esto, información, por ejemplo, le voy a colocar nombre, es de rango, porque yo puedo seleccionar, irme a validación de lista y poderle decir en este caso, y automáticamente yo los tengo acá. Porque una validación en este caso de lista puede suceder que tenga programada una reunión y en este caso solo las personas que se encuentren en esta lista van a poder ingresar. Mire, es que yo me llamo Marco, no sé, Daniel. No. Mire, usted no puede ingresar. ¿Cuántas veces nosotros hemos pedido que no mire, anóteme, por favor? Con esto no hay ningún problema, porque solo las personas que se encuentren en este listado van a poder ingresar. Nuevamente recordarles que si la información llegara a ser eliminada, no hay ningún problema. Acá igualmente esa información ya no va a aparecer. Igualmente acá ustedes pueden visualizar esa información ya no aparece, porque se está creando una validación sobre esta información. La información nuevamente vuelve a estar y acá nuevamente vuelve a encontrarse todos los nombres. ¿Puedo cambiar los nombres? Claro que puede cambiar. ¿Puede cambiar los valores numéricos a texto? Claro que lo puede hacer. Todo, todo referente a una validación. Ya sea de lista porque se encuentra en la misma hoja de cálculo. Ya sea de rango porque yo lo voy a trasladar para una nueva hoja. O en este caso no lo necesito dentro de esta hoja, sino que lo necesito ya en la hoja número 18, 19 que llevo de información. Todo lo que yo realice, elimine o cambie de acá, en donde se encuentre esa validación de lista de rango, igualmente va a realizarse el cambio. ¿Queda claro hasta el momento esto que les he explicado? ¿Tienen alguna consulta? Sí, todo claro. Bien. Gracias, muy amable. Sí, está claro. Gracias, le agradezco. Muy bien, continúo entonces acá. Vamos a hacer acá, miren, un ejercicio, hablando en este caso de números enteros, y acá nos vamos a ir a un ejemplo que hoy en día creo que, bueno, la pandemia se empezó a poner restricciones sobre productos que podíamos comprar. Teníamos un límite de productos. Creo que eso les favoreció mucho a empresas también, porque hoy en día nosotros existen empresas que tienen un cierto límite que nosotros podemos comprar. Entonces, acá tenemos que la persona de todos los códigos, acá yo he colocado como ejemplo del 1 al 10. De cada producto puede llevar 10 como mínimo. O sea, no puede ir a comprar 1, 2, 3. Es una empresa que tiene un límite de 10 productos como mínimo y un máximo de 100. ¿Por qué? Porque las empresas hoy en día, por ejemplo, acá en Santa Ana, perdón, en El Salvador, en todos los departamentos o donde se encuentra, hay una empresa acá muy reconocida, en donde igualmente un súper le compra. ¿Y qué pasa? Que ellos tienen sus restricciones a la hora, en este caso, de adquirir esos productos. Porque ellos saben la demanda que tienen a las empresas a las que le venden. Entonces, ellos tanto son como sumidores de ellos mismos, de los productos que tienen, como también la venta que tienen de sus productos. Entonces, ellos igualmente tienen un límite de productos que pueden vender. Y eso es para que pueda ser
Venta para el socio, para ellos mismos y en este caso para el mayorista. Entonces, ¿qué pasa? Que con esto nosotros podemos llegar a poner un límite. ¿Qué sucede si yo no tengo límites dentro de celda? Mi mejor amigo, mira, vendeme solo cuatro. Y entonces va a pasar y lo van a facturar y van a vender. Entonces nosotros podemos crear una restricción. ¿Qué pasa acá? Yo creo una validación. Yo le voy a decir en este caso que sea de número entero. Y entonces acá, mire, ya tengo la información. Va a ser entre 10 y como máximo van a vender 100. Voy a colocar en el mensaje, en este caso, producto y introduce número del 10 al 100. Vamos a colocar el mensaje de error, alto error, y acá debe de introducir el número del 10 al 100. ¿Quiere vender 5 productos? No puede. ¿Quiere vender 9 productos? No puede. Pero si coloco en este caso 10, sí me deja pasar. 101 quiere llevarse, solo uno más, no puede. Porque existe una restricción en donde puedo vender 50, 40, 20, 99, si así lo requiero. Pero si yo paso este número, no se puede. No me lo va a permitir. Entonces, igualmente, podemos crear una restricción en donde la persona tiene como mínimo poder llevar 10 productos y como máximo 100 productos. Hay empresas igual que tienen para mayorista, para minorista, también tienen solamente en algunos productos restricciones. Ya se ha dado el caso que voy a un almacén. Quiero tanto de ese producto. De todos los productos me pueden vender uno, dos, tres, cinco. Pero exactamente de ese producto hay una restricción, que solo puedo llevar tanto. Porque ese es el límite que nos han vendido. Puede ser que sea un producto bastante vendido y entonces la empresa quiere tenerlo para todos. Tanto para el que va a comprar uno, para el que va a comprar 20, como para el que va a comprar 100. Entonces, esta es una forma en la cual nosotros podemos restringir y que la acción no se haga porque yo dije que así se va a hacer, sino porque ya está en el sistema que hay una restricción. Y entonces, aunque el vendedor o quien está en este caso vendiendo coloque la información, no va a dejar pasar, porque existe una restricción de cuánto va a ser el mínimo o cuánto va a ser el máximo que se puede en este caso vender. Entonces, este sería, miren, otro ejemplo en el cual nosotros podemos crear una validación. Ahora bien, miren, nos vamos a ir ya a una parte de validaciones donde no depende de la celda a la cual nosotros vamos a restringir, sino que depende de otra celda. Igualmente, nosotros podemos crear validaciones de esa forma. Voy a seleccionar acá el rango. Me voy a venir para acá la parte de validación. Y acá voy a crear una validación. Ah, bueno, lo que les comentaba, miren, ya me pasó acá. Me quedé en mensaje de error, entonces acá debo de pasarme, miren, para configuración. Entonces acá en configuración yo voy a irme a personalizada. En personalizada no tengo datos, que acá está entre, mayor, menor, sino que de una sola vez me arroja para poder colocar en este caso lo que sería una forma. Entonces, fíjense, miren cómo también puede llegar a cambiar la validación. Creamos una restricción en los ejercicios anteriores y también colocamos qué deberían de poner dentro de lo que es esa validación. Pero las validaciones no solamente se trata de lo que debemos de colocar ahí, sino que puede ir más allá. Entonces,
¿Qué pasa? Yo debo de vender productos existentes. Si ese producto no hay existencia, entonces no voy a pasarlo a caja, a que lo cobre, y entonces cuando ya vaya a bodega a quererlo, que me den mi producto, entonces no hay existencia. Saben, hace poco me pasó eso. Y para que me devolvieran nuevamente mi dinero, pues me tardé, pero más de una hora. Entonces, y yo en mi mente, hubieran creado algo en donde el vendedor me hubiera dicho de una sola vez a la hora de estar facturando, mire, no hay de ese producto. Pero no, tuvieron que esperar que cancelara, que fuera en este caso a bodega para que me dijeran que no había de ese producto, que podía llevar de todos los demás de pulgadas que había, me recuerdo que era una manguera, pero de ese tamaño que yo quería, no había existencia. Entonces, acá creamos una restricción que si no existe ese producto, o sea, si hay cero producto, entonces no me va a dejar pasar. Pero además de eso, podemos colocar un mensaje en donde le estemos diciendo al vendedor, no hay este producto en ese momento, pero viene tal vez dentro de 15 días para que igualmente motive a la persona que va a comprar, que regrese dentro de 15 días y no tenga que estar agarrando el teléfono. Mira, no hay de ese producto, ¿cuándo viene? No, de un solo podemos crear restricción en donde le estamos diciendo a la persona que no hay, pero viene dentro de un mes, dentro de 15 días, dentro de 2 semanas. Entonces, lo vamos a crear de esta manera. Miren, lo primero que vamos a hacer, ya que vamos a crear una fórmula, es igualar. Y entonces yo le voy a decir, existencias serán todas estas celdas hacia abajo. Entonces, ¿qué celda debo de agarrar? Voy a agarrar B2. Entonces acá voy a colocar B2. Y le voy a decir que si dentro de ese producto debe de ser mayor que cero. Ya que he colocado la restricción que quiero, me voy a ir solamente al mensaje de error. Y entonces acá le voy a colocar revisar y le vamos a colocar el siguiente mensaje. No se tiene este producto. Viene dentro de 15 días. Por ejemplo. Entonces ahora, cuando yo doy acá aceptar, por ejemplo, del primer producto quiero llevar 10. 10, sí. Del producto número 1 quiero llevar 20. 40. Él quiero llevar 50, ya no me lo permite. O sea que dejé acá un botón 3, no hay de ese producto. Entonces no me deja pasar. Mire, fíjense que me está diciendo acá que no hay ahorita ese producto, pero viene dentro de 15 días. Si gusta, cuando venga, le llamo por teléfono, déjeme por favor su número. Entonces, fíjense, estamos haciendo dos cosas grandes. Estamos restringiendo para que ese producto no vaya a pasar a caja y lo vayan a cobrar. Y también estamos diciéndole al vendedor que le diga al cliente que ese producto viene dentro de 15 días. Entonces, las restricciones no solamente ayudan a poder colocar lo que queremos validar o lo que la persona necesita saber, sino que ya cuando hablamos de personalizar, que entiendan que dentro de una validación existe una restricción y que si es en ella no hay, por ejemplo, este producto, entonces también poder colocar dentro de cuántos días viene, porque va a ser la primera pregunta que le va a hacer la persona. ¿Y cuándo viene este producto? Entonces, con eso, miren, no debemos de tener el teléfono, llamar, mirar este producto, no, sino que dentro de las restricciones que podemos colocar, igualmente podemos poner esa información que sabemos que nuestros clientes va a ser lo primero que va a preguntar. ¿Dentro de cuánto viene ese producto? Porque me urge comprar. Puede ser que nuestra empresa lo venda más barato, sea que es un cliente
referencial que tenemos. Y entonces, antes de estar yendo a llamar o ir a preguntar al supervisor o a quien nosotros sepamos que tenemos que consultar, poder también colocarlo dentro de la restricción. Porque esta restricción no se basa en lo que sería la celda o dentro de la celda, sino en la existencia que existe en la columna D para el producto que nosotros queremos. ¿Queda claro este primer ejercicio en el cual ya estamos creando personalizar? Sí, está claro. Gracias, muy amable. Gracias. Muy bien, continuamos acá. Gracias, Juan. Gracias, muy amable. Muy bien, miren, vamos entonces a un siguiente ejercicio. Fíjense acá, miren, tenemos este cuadro de datos que ustedes ven. Tiene 116 filas, o llamémosle en este caso 115, 114 de información. Nos han pedido que creemos los ID de los empleados y nos están pidiendo que no deben de repetirse. Hoy en día las empresas están tomando a bien a llevar el control de entradas y de salidas. Y ya que ese aparatito se ha puesto muy de moda y se ha puesto muy cómodo, entonces la mayoría de empresas pues está llevando a que exista un control de entradas y de salidas, en donde al marcar, ya sea con su dedo o su carnet, automáticamente aparezca a la hora que usted ingresó y a la hora, en este caso, que salió. Para pequeñas y medianas empresas, recordarles que ya las empresas grandes pues ya siempre tienen este tipo de sistema. Entonces, ¿qué sucede acá? De que para todos estos empleados que nosotros tenemos, y si ustedes ven acá, existen diferentes departamentos que igualmente no deben de ser igual. ¿Por qué? Puede suceder que uno de Santa Ana pase a Sonsonate, uno de Sonsonate a Santa Ana, y entonces no deben de ser igual todos los códigos. ¿Qué pasa si nos piden, por ejemplo, que lleve 5 dígitos? Puede ser la representación de la primera letra del apellido del nombre y un número correlativo. Puede suceder que entre el primer apellido y el segundo, en este caso, apellido, haya una restricción en donde hay otra persona que tiene la primera letra y el primer nombre idéntico, pero entonces en el número que se coloque, entonces ahí es donde va a realizar el cambio. ¿Qué es lo primero que debo de hacer? Miren, voy a seleccionar acá, completo. Y ya que he seleccionado, aunque después me va a pedir la función volver a seleccionar, pero recordarles siempre, la selección de la validación es lo primero que usted debe de hacer. O sea, usted le está diciendo a Excel, si dentro de la función usted debe de seleccionarlo, recordarles que lo está haciendo para la función, pero esto es para la validación. Yo me voy a venir para acá y nuevamente me voy para configuración y le voy a dar personalizar. ¿Qué función voy a utilizar acá? Voy a utilizar la función contar.sí. La función contar.sí, además en este caso de contarme cada uno de los datos, también tiene sí, que ya ustedes ya saben que es una función lógica dentro de Excel. Entonces, yo voy a igualar acá, voy a colocar acá todo, debemos de trabajarlo a pie, y era lo que yo les mencionaba desde el inicio. El aprenderse una función es importante. Tenemos diferentes formas para poderlo hacer a pie, asistente de funciones. Y en este caso, si dentro de las fórmulas, ahí está el grupo de funciones en la cual nosotros podemos ir a seleccionar. Pero
Trabajándolo a pie quiere decir que yo sé la sintaxis con la que voy a trabajar, porque acá no me va a aparecer la sintaxis, sino que yo debo ya de comprender qué sintaxis es la que voy a trabajar dentro de esta fecha. Entonces, voy a abrir acá el paréntesis y contar puntos. Sí, lo primero que me pide es un rango. ¿Cuál será el rango que voy a seleccionar? Va a ser todo este rango que se encuentra acá, ¿no? Sería desde A3 hasta A16. Entonces, acá automáticamente lo voy a volver absoluto, porque es un rango que en la medida que vaya bajando y él vaya buscando si ese código no aparece, si yo lo dejo relativo, entonces quiere decir que así va a ir bajando. Y entonces se va a ir quedando las filas hacia arriba sobre los códigos que voy poniendo. Entonces puede haber que ahí sí exista en que yo coloque un id idéntico. Entonces, para que eso no suceda, entonces yo coloco absoluto tanto la columna como la tilde. Ya que contar punto sí, lo primero que me pide es el rango, voy a seleccionar acá ahora la separación con punto y coma. ¿Y qué le voy a decir? Que ese sea este que se encuentra acá, que sería A3. Él va a ser relativo porque es el que va a ir bajando. Entonces, ya que tengo acá, miren la función, yo le voy a decir que todo esto, cuando él encuentre, que sea igual a 1. ¿Por qué igual a 1? Porque cuando él venga, busque entre el rango la primera celda que viene bajando a 3, a 4, a 5, debe de ser igual a ella. No debe de haber una comparación con otra. Ya que he realizado acá, no voy a colocar ningún mensaje de entrada ni un mensaje de error y acabo en ir. Desde el momento, bueno, podría colocar un mensaje de error y por ejemplo, un código. Voy a dar acá a aceptar y entonces comenzamos acá. BJ001. BE00 en este caso 2. FG003, por ejemplo. Hasta el momento, si ustedes ven, no se repite ni en este caso las letras que he colocado ni los códigos, pero no voy a irlos colocando todos, sino que para que ustedes puedan ir observando, voy a colocar el de arriba, miren, BJ, y lo voy a digitar todo para que ustedes puedan ver, BJ001, ahí está. No me lo va a permitir. BJ001. BJ001. Y aún así, que yo me coloque hacia abajo en el último, no me lo va a permitir. Entonces, con esto, estoy simplificando mi trabajo, que no esté subiendo, revisando que esa información, yo les he colocado acá el ejemplo con un código, usted tome en cuenta con otra acción que usted quiera hacer dentro de lo que es una validación, en la cual depende, en este caso, de la acción que nosotros queramos crear. Entonces, ¿qué va a suceder? Que acá el ID de empleado, ninguno va a ser igual. Dos de Santa Ana se pasaron para el departamento de Sonsonate y ahí entonces van a poner su dedito, su huella, que están yendo a trabajar ya al departamento de Santa Ana. Entonces, ahí va a quedar. Pero no. Le va a tirar error porque él es el mismo código. No, porque con eso estamos restringiendo que aunque sean de diferentes departamentos, no exista dentro de los empleados que tenemos un código idéntico. ¿Queda claro este ejercicio o tienen alguna consulta?
¿Ha quedado claro o tienen alguna pregunta? Sí, todo claro. Gracias, Stanley. Gracias, Silvia. Muy amable. Muy bien, miren. Gracias, Juan Carlos. Muy amable. Muy bien. Nos vamos a otra restricción dentro de las funciones de lógica de Excel. Tenemos la función y. Y voy a crear acá el cuadro para que ustedes puedan comprenderme mejor. Sería 1, 2, 3, 4. Dentro de las funciones lógicas, nosotros tenemos la función y, en donde me dice que si yo tengo verdadero en la primera opción, verdadero, y en la segunda tengo en este caso verdadero, verdadero, yo voy a tener como resultado verdadero. Si yo tengo en la primera verdadero y en la segunda tengo, por ejemplo, falso, tengo falso, entonces yo voy a tener como resultado falso. Si yo, por ejemplo, tuviera en la primera falso, falso, y en la segunda tengo, por ejemplo, verdadero, entonces yo voy a tener, en este caso, falso. Y si yo tengo falso acá y falso en la primera y falso en la segunda, entonces yo voy a tener falso. Eso hace la función y. Poder colocar la primera prueba lógica con la segunda y poderme dar el resultado. En donde si las dos se cumplen, entonces me va a arrojar verdadero. Si la primera se cumple, pero la segunda no, entonces va a ser falso para él. Si la primera es falso, pero la segunda es verdadero, entonces él me va a arrojar falso, ¿sí? Y si la tercera es falso, la primera es falso, la segunda es falso, entonces yo voy a tener siempre falso. Solamente ella, si se llega a cumplir, me va a arrojar. Caso contrario, que tuviera o con uno que se cumpla, me va a arrojar en este caso siempre verdadero. Pero y es como con más restricción. Porque se deben de cumplir las dos o las tres o las cuatro, según las restricciones que nosotros queramos colocar, para poder completar. Entonces, habiéndoles explicado qué hace esta función, bueno, ya lo tengo acá. Perdón que no lo elimine, pero se los explico acá, miren. Yo tengo acá, alumnos obtienen resultado de aprobado si tienen mayor o igual que el 80% de asistencia y un promedio mayor o igual a 8, o sea que de asistencia deben de tener, en este caso, igual al 80% como mínimo y un promedio de 8 para poder pasar. Acá está el promedio. Entonces tenemos dos. Si este es verdadero y este es verdadero, entonces me va a arrojar para que yo pueda colocar una palabra. Pero si ustedes ven para Miriam, no se cumple la primera, pero se cumple la segunda. Pero aún así, entonces no me va a permitir colocar información. Entonces, para poder colocar la función, debo de colocar las dos pruebas. Yo le debo decir igual ahí. Y le voy a decir C7, que es este que se encuentra acá, va a ser mayor o igual al 80%. Mayor o igual porque me está diciendo mayor o igual que un 80%. Y voy a colocar punto y coma para poder colocar el segundo argumento, en donde G7, que es el que está colocado aquí, tiene que ser mayor o igual que 8. Entonces, para que estos dos los apruebe, el mensaje es detener, el alumno debe de aprobar los dos para que se coloque en este caso aprobado. De lo contrario, no acepta. Entonces, ¿qué pasa si viene una persona y me dice, Inge Vanessa, yo quiero saber si el alumno Juan Luis pasó aprobado?
por ejemplo. Sí, sí pasó. Me permite. Ya puede colocar en el sistema las notas de para pasarlo al siguiente grado. Y Miriam Hernández, quiero ver si me permite. No. Ella o ha dejado las dos o una. Debe de revisar. Entonces acá estamos creando una restricción en donde entonces puede ser que se le dé un mérito de, no sé, de que debe de llegar una semana para ir a pasar un curso y con eso va a completar el 80%, pero le falta el 10%. Y entonces acá está todavía en limpio. Está en blanco. No se puede colocar información sobre una persona que no aprobar. Puede suceder que las dos, y entonces igual, ya ustedes ya ven ahí, coloco la palabra aprobado, y entonces no. No me permite en este caso colocar. Con esto estamos creando una restricción en donde solamente aquellos que hayan pasado con el 80% como mínimo, se va a poder colocar la palabra aprobado. De lo contrario, no. Esto es lo que hace la función en este caso. Poderme determinar que si hay más de una condición, decirles que esta función, en ella si podemos colocar más de una condición, pueden ser tres condiciones, cuatro condiciones, cinco condiciones. Y esto se utiliza en la parte cuando llegan a hacer exámenes de diagnóstico, cuando van a ingresar ya al trabajo. A veces nuestros jefes nos dicen o aprueban todo o no. Entonces, acá vamos a ver, no. Una dejó, no nos interesa cuál fue la que dejó, acá no me lo permite el sistema PAS. Entonces, desde el momento que no me permite es porque de las cuatro exámenes que se le hizo, uno lo dejó. Entonces, ahí automáticamente rechazar. Y todo aquel que pase, cuando yo coloque la palabra, un texto, un valor numérico, entonces quiere decir que sí, que él aprobó los cuatro, los dos exámenes, los tres exámenes que se le hicieron. Y entonces con eso nos evitamos de digitar, de poder colocar algo tal vez adicional que no es necesario, sino que todo aquel espacio es porque la persona, la que aparezca aprobada es porque sí, esa persona aprobó los dos, tres, cuatro evaluaciones que se le hicieron. Entonces acá se puede encontrar un resultado. No sé si queda claro este último ejercicio. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, Ángel. Este es similar, solo que la función y es tiene una restricción que solamente aparece la palabra verdadero y falso. Por eso es que se utiliza anidada con la función si cuando usted quiere que dentro del resultado obtener otro texto, igual como lo hacemos con la función sí, que podemos poner aprobado, reprobado, podemos poner sí, no, una función, una operación. Entonces, ella siempre, ella en sí, en su función dentro de lo que son celdas, ellas van anidadas siempre con la función sí. Pero ahí la función sí, lo único que ayuda es a poder colocar que no aparezca verdadero y falso, sino que aparezca la palabra aprobado, reprobado, blanco, negro, el texto que usted quiera colocar. Si no, al utilizar solamente la función, que sí puede haber más de una restricción, va a aparecerle como resultado ya sea verdadero o falso. Pero sí tiene un poco de la función en este caso, sí. Solo que la función sí solamente tiene un argumento. En cambio, en ellas puede haber más de dos argumentos para poder trabajar. Muy bien, nos vamos a quedar hasta acá. Pasen todos entonces feliz noche y nos vemos primero Dios el día de mañana. Feliz noche para todos. Hasta Buenas mañana, feliz noches. Gracias, noches. buenas noches.